Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy miércoles 28 de febrero de 2024. Iniciamos cantando. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo el Señor permanezca con todos nosotros. Y con tu espíritu. Amados hermanos, pidámosle perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le señalaste y haz que, protegida por tu mano en sus necesidades temporales, tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía por el cumpleaños de Gerson Chaverra Castro, por salud y bienestar y para que todas sus metas y objetivos sean alcanzados, de Yandre Lisset Lozano Caicedo y Jorge Luis Carabalí Caicedo,
por el eterno descanso de Maximiliano Caicedo Quiñones, Antonio Caicedo, Obed de Jesús Sinisterra, Enriqueta Caicedo, Samuel Caicedo, Maximiliano Caicedo Sinisterra, Sofonías Caicedo, Elcía Sinisterra, Albertina García. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Jeremías. Dijeron: Venid, maquinemos contra Jeremías, porque no falta la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venid, lo heriremos con su propia lengua y no haremos caso de sus oráculos. Señor, hazme caso. Oye cómo me acusan. ¿Es que se paga el bien con el mal, que han cavado una fosa para mí? Acuérdate de cómo estuve en tu presencia, intercediendo en su favor para apartar de ellos tu enojo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor, le digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis azares, líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, el que me sigue tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando estaba a punto de subir a Jerusalén, llamó Jesús a sus discípulos aparte y por el camino les dijo: Miren, vamos a subir a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero el tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos y se postró ante él para hacerle una petición. Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, haz que cuando estés en tu reino,
Se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús le respondió, no saben lo que piden. ¿Son capaces de pasar el trago amargo que yo debo pasar? Ellos contestaron diciendo que sí. Jesús les dijo, el trago amargo que yo voy a pasar lo pasarán. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí conceder. Mi Padre se lo concederá a aquellos para quienes lo tiene preparado. Al oír los otros 10, se disgustaron con los dos hermanos. Entonces llamó Jesús a los 12 y les dijo, ustedes saben que entre los paganos, los jefes tratan despóticamente a sus súbditos y que los grandes les hacen subir, sentir su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe ser el servidor de los demás. El que quiera ser el primero entre ustedes debe ser el esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino a que le sirvieran, sino a servir y a entregarse a sí mismo en rescate por la multitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi querido hermano y hermana, en la lectura del profeta Jeremías, mire, si hablaron de Jesús, si criticaron a Jesús, injuriaron, calumniaron a Jesús, entonces, ¿qué podemos esperar de nosotros, de uno de los profetas anteriores? Entonces, el mismo pueblo dice, vamos a tramar un plan para deshacernos de Jeremías. Cuando una persona está haciendo bien su trabajo, es estorbo para el que hace el mal. Y por eso entonces querían sacar a Jeremías del camino. Hermano, en la vida nosotros no debemos tener esos pensamientos tan negativos. Debemos tener unos pensamientos más positivos, más atractivos, más afectivos, de forma tal que la vida sea más armoniosa, que sea una vida más llena del mensaje de Dios y que esa fortaleza sea signo de ese encuentro con el Dios de la vida. Respondíamos en el Salmo, sálvame Señor por tu misericordia. La misericordia de Dios es infinitamente grande y abarca a todo el género humano. Somos nosotros que nos salimos del amor y la misericordia de Dios, pero no es Dios quien nos saca de su amor misericordioso. Soy yo, eres tú, somos nosotros que por nuestro comportamiento, por nuestras obras, nos apartamos o nos acercamos más a Dios. Él siempre está dispuesto a acogernos, ahí lo tenemos. Miren, está con los brazos extendidos. ¿Y para qué con los brazos extendidos diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré? Es decir, todos tenemos cabida allí con él. En el Santo Evangelio encontramos que Jesús va subiendo a Jerusalén. Y le da a conocer a sus discípulos una catequesis donde les explica, les enseña lo que va a acontecer, lo que va a suceder con él. Y dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. Pero no me voy a quedar en la muerte, resucitaré, volveré a la vida. Hermano, es decir, eso va a ser la muerte, un símbolo para poder entrar todos en situación en el encuentro con Dios. Hay una petición que una mamá se le acerca a Jesús con sus dos hijos, los hijos de Zebedeo, los que llamaban los hijos del trueno. Y le dicen a Jesús, Jesús le pregunta a esta mujer qué quiere, porque era raro que una mujer fuera allá. Y le pide que
le conceda a sus dos hijos sentarse uno a la derecha y a otro a su izquierda. Y Jesús les dice, no saben lo que piden, eso no me corresponde a mí concederlo, lo tiene preparado mi padre, no sé a quién, y yo respeto eso. Y entonces él dice, ¿y son ustedes capaces de tomar el cáliz que yo he de tomar? Sí. ¿Y de recibir el bautismo que voy a recibir? Sí. Oiga, le llamaban los hijos del trueno, sin saber qué era el bautismo y cuál era el cáliz que iban a tomar. El bautismo era la crucifixión y el cáliz el derramamiento de sangre. Hermanos, en la vida somos osados. Mire, Dios conoce todas nuestras necesidades. Todo lo que nosotros tenemos y que necesitamos, Él lo sabe y lo conoce. Nosotros no necesitamos de pedirle a Él nada, simplemente necesitamos estar con Él en comunicación, en diálogo con Él, y Él nos va a conceder eso que Él bien sabe que nosotros necesitamos. Por eso la invitación, mi querido hermano y hermana, es para que nosotros podamos también vivir de esa manera, comunicándonos diariamente con el Señor. Hoy le damos gracias a Dios por la vida de Gerson Chaverra Casas, querido condiscípulo. El Señor hoy te está dando un año más de vida. Y yo sé que tú eres un hombre de fe, de confianza en Dios, que tienes tu fe cimentada en este Dios Salvador, en este Dios Redentor, en este Dios que nos acompaña diariamente. Por eso yo te invito para que nunca te despegues de, y más ahora con ese cargo que el Estado te ha concedido, la nación te ha concedido, de forma tal que puedas vivir a cabalidad ese ministerio que está en tus manos, para que día tras día la justicia en nuestro país crezca para el bienestar de la sociedad y que la paz de Dios habite en ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentamos nuestras súplicas al Señor y a cada una de ellas respondemos diciendo todos, vierte a ti nuestro corazón, Señor. Dios Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, tú que eres para nosotros existencia, energía y vida, tú has creado al hombre a tu imagen y semejanza, para que con su trabajo haga fructificar las riquezas de la tierra, colaborando así a tu creación. Somos conscientes de nuestra miseria y debilidad. Nada podemos sin ti. Tú, Padre bueno, que haces brillar el sol sobre todos y haces caer la lluvia, ten compasión de cuantos sufren durante la sequía en estos días. Escucha con bondad las oraciones que tu iglesia te dirige con confianza, como escuchaste las súplicas del profeta Elías, que intercedía a favor de su pueblo. Haz que caiga del cielo sobre la tierra árida la lluvia tan deseada, para que renazcan los frutos y se salven los hombres y los animales. Que la lluvia sea para nosotros el signo de tu gracia y bendición. Así, confortados por tu misericordia, te rendimos gracia por todo don de la tierra y del cielo, con que tu espíritu satisface nuestra sed. Por Jesucristo, tu Hijo que nos ha revelado tu amor, fuente de agua viva que brota hasta la vida eterna, oremos al Señor. Convierte a ti nuestro corazón, Señor. Para que Dios bendiga al Santo Padre Francisco, a los obispos y sacerdotes, dándoles sabiduría y prudencia para conducir a su grey por el camino cuaresmal hacia la Pascua con Cristo.
Oremos al Señor. Convierte a ti nuestro corazón, Señor. Tú que por medio de tu Hijo resucitado has derramado sobre el mundo tu Espíritu Santo, enciende nuestros corazones con el fuego de ese mismo Espíritu y en especial a tu Hijo Gerson Chaverra Castro, a quien en este día les está regalando un año más de vida. Oremos al Señor. Convierte nuestro corazón a ti, Señor. Por todas las personas que piden al Señor para sí mismas o para sus seres queridos la sanación de una enfermedad, que se confíen a su misericordia y sepan aceptar lo que el Señor les quiera dar, con la certeza de que Él desea solo el bien para cada persona y sabe qué es lo mejor para cada uno. Monseñor Jorge Iván Castaño Rubio, sacerdote Carlos Arturo Álvarez, sacerdote Rodolfo Sánchez Sánchez, sacerdote John Herbert Valencia Barco, Marta Yolanda Segura Claros, Olga Marina Cardona Osorio, Federico Enrique Pacheco Falón, Cecilia Morales Umpris, Freiser Perea Quiñones, Adriana Rueda Herrera, Luzmila Cardona de Escobar, Gonzalo Valderrama Aguilar, Ángela Maritza Álvarez, Estanislada Cuesta de Becerra, Selene Córdoba Mena, Luz Marina Benavides, María del Carmen Benavides y Emily Deng. Oremos al Señor. Convierte a ti nuestro corazón, Señor. Por las intenciones y buenos deseos de Yolanda Caicedo Sinisterra para con sus hijos Yandrelicet Lozano Caicedo y Jorge Luis Carabalí Caicedo, para que ponga a Dios y Señor de la vida como el centro de todo su ser, mente y corazón, de sus relaciones personales, de su historia personal, para que pueda reconocer que Él la acompaña, la renueva y nos regenera. Oremos al Señor. Convierte a ti nuestro corazón, Señor. Padre Santo, te pedimos que tu pueblo santo, fiel a ti, pueda entender y creer tu palabra. Por ello, hoy te pedimos que aumentes nuestra fe, te dignes bendecir, proteger, liberar y santificar la vida de tus hijos, Yandrelicet Lozano Caicedo, Jorge Luis Carabalí Caicedo, Ana Vega Pérez, Cristina Vega Pérez, María Elena Valderrama Aguilar, Julio Eduardo Herrera Valderrama, que se encomiendan a nuestras oraciones cotidianas para que todas sus metas y objetivos trazados, al igual que la de cada uno de sus queridos, sean logrados. Y te proclamemos, Señor, y dueño de nuestras vidas. Oremos al Señor. Convierte nuestro corazón a ti, Señor. Tú que eres el juez de vivos y muertos, otorga a los difuntos que creyeron en ti la remisión de todas sus culpas, ya que los has llamado a cada uno de tus hijos, hermanos, familiares, padres y abuelos, a tu santo reino. Te pedimos por nuestros hermanos y familiares difuntos, Maximiliano Caicedo Quiñones, Obed de Jesús Sinisterra, Enriqueta Caicedo, Samuel Caicedo, Maximiliano Caicedo Sinisterra, Antonio Caicedo, Sofonías Caicedo, Elcías Sinisterra, Albertina García,
para que los lleves al regazo de la mansión eterna que tienes preparado para cada uno de los que cumplen tu santa voluntad. Te pedimos, Padre, que a nosotros, que aún peregrinamos en este mundo, danos un lugar junto a ellos en tu santo reino, el día que tú nos llames a compartir en la casa de tu morada eterna. Oremos al Señor. Convierte nuestro corazón a ti, Señor. Recibe, Padre Santo, las súplicas que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y que ahora te lo presentamos, y él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos y cada uno de mis pecados y purifícame de todas mis iniquidades. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, la ofrenda que te presentamos y por este intercambio de dones, líbranos de las ataduras del pecado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro, porque has establecido generosamente este tiempo de gracia para renovar en santidad a tus hijos de modo que libres de todo afecto desordenado, vivamos las realidades temporales como primicias de las realidades eternas. Por eso, con todos los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria, cantando Santo, Santo, Santo. Santo, santo, santo. Bendito aquel que viene en nombre de
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Santo Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos sagrados misterios, porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos discípulos, diciendo: Tomad y comed y todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos discípulos diciendo: Tomad y bebed y todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es Jesucristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Cadavid y Edgar de Jesús García Gil, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Concédele, Padre, que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Cristo Jesús, digamos con fe la oración que él nos enseñó diciendo todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu bondad y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras nosotros esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté y permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos nos damos el saludo de la paz, imparto la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo como signo de paz.
Este es Cristo, el Cordero de Dios, Él nos quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre. Señor, No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mientras iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte a los 12, les dijo por el camino: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Pero Jesús le replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, lo somos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido para que le sirva, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo, que entregó su vida por nosotros, también resucitó y nos da la vida eterna en el pan y el vino consagrados. Ahora podemos acudir a recibirle cantando todos. Proclamo todas tus maravillas, me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo.
oración a San Benito Abad, protección y liberación. Glorioso San Benito, modelo sublime de todas las virtudes, genuino hijo de la paz y de la luz divina, tú que has sido elegido por Dios para ser protector de aquellos que buscan tu ayuda en tiempos difíciles. Te pedimos con todo el corazón que ayudes a tus hijos de las familias Lozano Caicedo y Carabalí Caicedo en esta hora de necesidad. Te ruego que les protejas de todo mal, de todo peligro y de todo enemigo visible e invisible, que los liberes de toda maldición, de todo hechizo, de toda opresión y de toda obsesión, que les concedas la paz, la tranquilidad y la serenidad que tanto anhelan. Permíteles sentir tu presencia, escuchar tu voz y seguir tus pasos. Hazlo digno de tu amor y de tu gracia, y concédeles la fortaleza y la sabiduría para superar cualquier obstáculo que se presente en su camino. Glorioso San Benito, te suplicamos que intercedas ante nuestro Señor Jesucristo y que le concedas la protección y la liberación, sanación y salvación que tanto bien tú sabes que necesitan estas familias. Amén. No me abandones, Señor, Dios mío. No te quedes lejos. Ven a prisa a socorrerme, Señor mío y Dios mío, mi salvación. Te rogamos, Señor, que esta sagrada Eucaristía nos ayude a vivir más santamente y nos obtenga tu ayuda constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Alabemos y bendigamos a nuestro Padre Dios cantando. Madre. Padre de bondad y misericordia, te damos gracias por este sacramento que hemos celebrado, implorando bendición de sanación y liberación para nuestros hermanos enfermos. Y te pido, Padre, que a los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, bendícelo y santifícalo. Y a los que hemos participado de esta Sagrada Eucaristía presencial y virtualmente, bendícenos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos, un abrazo grande, bendiciones.